shaking, I'm a mess. An open book I haven't read, I can be. Un saludo muy especial para nuestra gente de CNC Florida Central. Hemos hecho contacto con una reconocida artista colombiana, se trata de Fati Niza, y ella hoy nos va a contar algunos detalles de su vida, además de algunos proyectos y una iniciativa bien interesante. Para comenzar, le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo está? Y cuéntenos cómo ha sido ese proceso de estar en la industria de la música. Mi proceso en la industria musical ha sido una aventura. Terminé la universidad, le dije a mi mami, ya vengo, me voy para Bogotá, y en realidad me fui para Emiratos Árabes Unidos, donde inicié mi carrera tomando ventaja de que el entretenimiento estaba virgen en ese tiempo y me quedé a tomar ventaja de ello. Luego de luchar y de trabajar duro, me posicioné como artista, uno de los artistas más vendidos de los últimos años. Junto a grandes personalidades me presenté en grandes escenarios, compartí momentos inolvidables que me hicieron crecer en forma humana y en forma profesional. Llega un momento en que la religión y la cultura te dicen, bueno, aquí ya no se puede más, ¿qué vas a hacer? Entonces me llamó mi sangre, mis raíces latinas, y me vine para Centroamérica, para estar más cerca de mi Colombia y para proyectarme a nivel latinoamericano, centroamericano, un poco más fácil. Están afectados prácticamente en Francia, las escuelas en las zonas de conmigo. ¿Cómo nace hoy en pleno pico de la pandemia y cuál es el mensaje directo de este nuevo sencillo para el mundo? Hoy nace en ese momento que te sientes con incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, que pensé que todo se había acabado para todos, que era el fin de los tiempos, dije yo. Pero después de pasar esa etapa inicial, quise unirme al canto de los músicos que en este momento querían darle al mundo como una expresión de lo que sentían. Y sentí la necesidad de difundir esperanza. Y con ritmos caribeños, pues yo sabía que lo iba a lograr mejor. La canción es una colaboración con el grupo colombiano República Cangrejo. La voz de Marcial desde Alemania, la guitarra de Luis Camacho desde Bogotá, tuvimos el aporte de Lila Jaramillo desde Medellín y mi productor Joshua Williams desde Locust, Virginia, por supuesto. El 50% del dinero será recaudado a través de las descargas por Amazon y iTunes, y este será donado a una población vulnerable. ¿Cuál es ese proceso y de dónde nace esta iniciativa? Con las descargas de este tema en iTunes y en Amazon por menos de $1, el 50% de cada descarga va para fundaciones como Juntos por Guanacaste, Tantos Flip Flops y otras fundaciones que están ayudando a mantener a las personas que han sido aquí afectadas por este congelamiento económico. Personas que están ayudándonos a mantenernos en pie. Cuéntenos qué se viene para Fati Niza durante este año y el 2021. No sé qué es para el futuro para Fati Niza. No sé qué se viene porque el mundo puede cambiar en un minuto y ya nos dimos cuenta de ello. Solo sé que voy a estar haciendo música, que voy a estar escribiendo canciones y que voy a seguir adelante. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido todas esas cosas con nosotros. Y para terminar, nos encantaría que nos regalara un mensaje para toda esa gente que nos sigue por medio de CNC Florida Central. Este es un súper saludo para toda la comunidad de CNC Florida. Soy Fati Niza, cantautora colombiana. Estoy aquí para invitarlos a chequear mi nuevo sencillo hoy. Un mensaje vestido de esperanza y con ritmos caribeños que los van a enamorar y les van a subir el ánimo en estos tiempos. Aquí soy para ustedes, Fati Niza con Z, para todas las redes sociales, para que pasen y conozcan mi historia. Un besito. Asómate a la ventana, no importa si es en pijama, nuestras voces van.